Originario del Estado de México, y mi gusto por la gastronomía nació desde que empezaba terminando la secundaria, después la preparatoria. Tuve maestros que se enfocaron un poquito en este ramo y fueron los que me fueron apuntando un poquito para yo empezar a estudiar esta gran profesión. La verdad es que estoy muy contento, muy orgulloso. Actualmente soy el chef del restaurante Fury. Llevo 2 años al mando del restaurante. Igual lo vi nacer, lo vi crecer y sigue con muy buenas oportunidades. Tratamos de que la gente se sienta un poquito en Japón, que sienta la esencia, la cultura, los sabores. Aunque actualmente no contamos con japoneses, yo creo que las oportunidades actualmente en México, pese a la contingencia de la cual estamos viviendo o de la cual estamos pasando, yo pienso que no se pierde, oportunidades hay talento, hay muy buenas personas en México. Yo creo que nada más es saber en qué punto, en dónde, en qué parte podemos encontrar este tipo de oportunidades. Pero es un país productivo, es un país próspero, México. Canadá es un país que yo pienso que ha dado mucho de qué hablar en aspectos buenos. Tiene muy buenas oportunidades de trabajo. Es uno de los países de los cuales hay mucho intercambio laboral de un país con otro. Yo creo que sería una buena expectativa, igual en su caso, si en algún momento yo pudiera viajar, con mucho gusto iría un tiempo allá, igual para ver la mecánica laboral que ellos manejan. La verdad es que la profesión es bastante bonita, la disfrutas mucho. Laboralmente te puedo decir es un poco pesado, pero si en realidad te gusta lo que haces, lo haces con mucho cariño, con mucho empeño, con mucha pasión. Y se diría que no es tal cual un trabajo, ¿no? Es un estilo de vida más. Un chef debe de ser un líder, una cabeza, un intermediario entre ambas personas, ya sea tanto de cocina como de salón. Debe de saber dirigir y es la persona encargada de llevar el buen funcionamiento de un restaurante, tanto de la operación como del servicio. Dar productos de calidad, manejar lo mejor que esté en nuestras manos. En el caso del restaurante japonés, trabajamos con productos importados realmente de Japón.
Entonces es algo pesado, pero pesado si no disfrutas lo que haces.